ser ric, soc de la manera pensionista y a Sants pasan muchas cosas, porque fa 100 anys hi havia un congrés y fa 6 anys va néixer aquí la marea pensionista. Exactamente no a la Asociación de Veïns del Carrer Ocinelles, pero ya de seguida a l'estiu vam vindre aquí a hacer las reuniones y todo eso. En principio eran 4 gats i mig, vam posar las denuncias aquestes per las lleis del que es van treure diners el 2011 y 2013 a la reforma laboral, pero todo eso pues ha anat una miqueta més. Yo me agradaría donar un missatge de, bueno, de força y alegría. Y en principio os diría que, encara que siguen poca gent aquí, alguna cosa estarem fent bé, perquè són els únics que no hem entrat dintre del sistema. Per tant, això vol dir que estem fent una cosa bé, que no és mesclant-se ni està dintre del capitalisme aquest que hi ha avui en dia. La charla la faré en castellà perquè per escriure jo manejo millor en castellà. Yo la he muntat una miqueta a decir de dónde venimos, porque claro, todo eso que estem parlant y tal no es d'ara. Això ha tingut un procés, venim d'un altre puesto y tal. Venimos de una dictadura y el concepto de democracia al que nos llevó la transición ha sido una farsa total. Pues de nuevo están arriba y legitimados los que en España han mandado siempre, los hijos y los nietos de los de siempre. En España, ser anarcosindicalista, ser libertario, es una obligación. Es que es una obligación. Yo no sé cómo se da cuenta la gente, y aunque muchos, muchos, muchísimos no se dan cuenta, son anarquistas. ¿Por qué? Porque el Estado siempre nos ha atacado, siempre. Vosotros mirad que el Estado ha sido un enemigo del pueblo, porque el Estado se ha apropiado de ello, y la Iglesia, la monarquía, la judicatura, el ejército, los bancos y los capitalistas, los medios de comunicación, ellos se han otorgado la representación de este Estado y han ido creando en cada momento los sistemas que les han interesado para tenernos engañados. Unas veces con la extrema derecha, en España no ha habido derecha nunca, ha habido extrema derecha, porque aquí lo ha manejado todo la Iglesia. Siempre ha sido la extrema derecha, según el momento, con más o menos concesiones. Desde la Iglesia se han ido formando las élites, que luego han ocupado los lugares de mando, militares, jueces, banqueros, periodistas. Véase como ejemplo el Opus Dei, para que el mensaje sea siempre el mismo. Solo hay una forma de vivir, siempre ha habido ricos y pobres, los jueces y los políticos han hecho unas leyes a medida del Estado. El ejército y la policía han controlado que sea así. Los medios de comunicación nos han lavado el cerebro para creer encima que no hay otra forma de vivir. Y en todo caso, esta es la más justa y buena. La democracia de votar cada 4 años con todos los mensajes para favorecer el sistema. Otras veces, con un pseudo socialismo vendido que les ha permitido llegar en la represión a los trabajadores, donde no se ha atrevido a llegar ni el capitalismo, véase la actuación de Felipe González en La Tradición, que se cargó todo el INI, que lo tendría que haber hecho es echar a los chupópteros que había dentro del INI, y agradecidos del régimen, que en muchos casos sí que le hacían perder dinero a estas empresas. Se cargó los altos hornos, se cargó los astilleros, industria en la que España en aquel tiempo estaba muy avanzada, donde solo nos podía hacer la competencia Corea del Sur. Se cargó toda la agricultura y la ganadería, que hacía la competencia a los que iban a ser nuestros amigos europeos, y preparó un país de sol y playa y camareros que hoy somos en gran parte. Pero se topó con un pueblo español que tenemos la desgracia de ser inteligentes, trabajadores, creativos, y que no han tenido cojones de hundirnos, como ellos sin duda querían. Yo estoy muy orgulloso de que una parte importante haya salido de mi tierra, de Cataluña. Las ideologías, y permitirme que con el tiempo que tenemos no me extienda, sé que es un tema largo, pero sube a recordar algo en su lugar y ver las consignas de las ideologías, porque a veces hablamos y yo quiero cubrir un poquito al principio. Mirad,
El fascismo, por ejemplo, se presenta como Dios, patria o rey o líder. El neoliberalismo, familia, empresa y mercado. El socialismo, familia, Estado, democracia. El comunismo, comuna, Estado, dictadura del proletariado. El anarquismo como comuna, sindicato, confederación. Sé que es un razonamiento muy simple, pero es para ver dónde estamos en la parte libertaria. Como os he dicho, en España hay un enemigo que nos machaca constantemente, que es el Estado. Que los españoles y las españolas, muchos sin ni siquiera saberlo, de corazón son anarquistas. Desde tiempos inmemoriales han sido los que han manejado su antojo este país. Y ahí también está la clave de que aquí las revoluciones siempre han salido del pueblo. Nunca han salido de ningún parlamento. Durante la República hubo un conato de reformismo y acabó en guerra civil. Eso es todo lo que se ha permitido el Estado en España. Mirad si les damos miedo que un tiempo un poco más permisivos, a principio de la transición, gentes de la CNT y los Ateneos Libertarios, lo digo esto porque a lo mejor es una idea de futuro que os puede servir, ¿no? Aquí ha hablado el chico de la ciudad invisible. Yo sé que se están haciendo de alguna manera proyectos y cosas, pero esto, mira, en la transición empezamos a montar cooperativas, que yo recuerde la pizzería Revolta, el restaurante La Parra, que está aquí en Sants, aquí al lado lo montaron unos compañeros del sindicato de hostelería, la autoescuela Cota, que aún existe, y los mensajeros Trébol, que aún siguen. Aunque ya no sé si con el mismo espíritu, ¿eh? Reproducciones Neograd, que es donde yo trabajaba, fue la primera cooperativa de la nueva ley catalana. Desde el Ateneo del Poble Sec, que formamos, bueno, yo en este caso no mucho, se editaron las llamadas páginas negras, que eran como las páginas amarillas, pero para darnos trabajo entre compañeros e ir montando poco a poco lo que llamábamos sociedad paralela, que por aquel entonces estaban defendiendo en Holanda los ocupas. Me he dejado muchas empresas, que ya no me acuerdo cómo ha pasado el tiempo, pero sí hicimos algunas cosillas, como por ejemplo las jornadas libertarias, y algo de importancia veían cuando se inventaron el caso Escala, que nunca se aclaró, pero que nos machacó. Yo estaba en el sindicato de artes gráficas, en la calle Riereta. Mirad cómo fue la cosa, que pasamos de 20.000 afiliados cotizando a bajar de golpe sobre unos 3.000. Por cierto, el local de la calle Riereta lo cogimos de alquiler y en medio año aproximadamente lo compramos con las cuotas. Os estoy diciendo esto porque me parece una forma seria de trabajar y de hacer autogestión, que es lo que nos interesa. Sería bueno, creo, os unierais y fuerais haciendo empresas para una sociedad paralela. Es un camino, seguramente no el único, pero hay alguno más para daros ánimos. Además, hoy en día, con los medios digitales, tenéis más facilidades para montar cooperativas, ya que en un local pequeño, con ganas de currar, podéis hacer cosas importantes. Una idea: ¿por qué una empresa como Deliveroo, por ejemplo, no puede ser una cooperativa? ¿Están explotando a los chavales ahí? ¿Por qué no pueden montar ellos una cooperativa y autofinanciarse y otro sí? Bueno, hay bastantes ideas sobre esto, Otra cosa que veo una equivocación, según mi parecer, es el concepto que tenemos todos en nuestros grupos y nuestras cosas, por lo menos en la marea pensionista y aeroflautas y más, Es el concepto de jerarquía. Casi toda la vida se ha de planificar, y ahí es donde un grupo de trabajo tiene que ponerse a idear y planificar. Esas ideas se han de exponer, y una vez pensadas y trabajadas, se han de llegar a la asamblea. Y a partir de ahí, un responsable, no jefe, se haga cargo de que se lleve a cabo. Esto creo que es nuestra forma de funcionamiento. Pero hoy, hasta donde yo sé, se hacen asambleas para planificar las cosas con intervenciones de compañeros que no dominan los temas porque no los han analizado. Y si hay compañeros elegidos como responsables, se les tilda de mandones. No queremos ser jefe, por la gracia de Dios, los anarquistas, pero para tener una organización tenemos que tener personas que nos representen y si no nos representan bien, los tenemos que cambiar por otros, cuidando de que no sea por envidias que se van contra ellos. Las comisiones de trabajo nos posibilitan que no haya lentitud en los temas, que hoy en día cada vez se mueve a ritmo más vertiginoso. Hay que tener confianza en las comisiones. Digo esto porque muchas veces,
ha pasado con algunos compañeros de CNT y eso, para tomar una decisión, cuando hemos ido con los Yayo Flautas, por ejemplo, a ver si venían a ayudarnos y tal, pues no, es que se tiene que reunir la local, se tiene que reunir la regional, se tiene que reunir, hombre, no podemos funcionar así, ¿eh? No podemos funcionar así realmente, ¿eh? Una cosa es ser asambleario y otra es ya una pasada, ¿no? En el 15M salieron cosas muy buenas, pero también, según mi parecer, cosas malas. Y una de ellas es dividir, es dividirnos. La sociedad la dividimos por reivindicaciones. Unos la escuela, otros las pensiones, otros están. Y eso, en el fondo, muchas veces nos está creando unos pequeños reinos de taifas, que nos están realmente separando en vez de unirnos. Se hablaba por el 15M del archipiélago, seremos un archipiélago que luego todos estaremos en un mismo mar y en una misma isla. Pues yo en muchos casos os puedo asegurar que no lo ven, y lo digo porque desde la marea pensionista se han hecho, en fin, no es por decirlo, hemos sido los que más hemos ayudado, que si la marea blanca, que si la marea groga, que si la marea está, y nunca hemos unido las luchas, en el sentido incluso de que cuando uno ha preparado una manifestación, una concentración y tal, no ha mirado ni siquiera lo que tenía programado el otro. Entonces así no podemos funcionar realmente, ¿eh? Esto no puede separarnos. Antes era más fácil, ideológicamente, en una ideología había una serie de cosas, y esas cosas eran las que más o menos defendíamos todo, poniendo el problema dentro y discutiendo ese problema dentro de una sola organización. Ahora no es así, Nosotros los anarquistas, resulta que una cosa que sí que tenemos muy buena es que estaremos un poco marginados de la sociedad, pero resulta que por ideología la sociedad va hacia nuestro pensamiento y hacia nuestra ideología. Los proyectos de educación, ahora que hablaban las chicas, ¿no?, posiblemente sean los más modernos que siempre ha habido. Desde la inspiración de Ferrer y Guardia, o sea, toda la educación que ha sido moderna, eliminemos la iglesia, porque estos tienen, como hemos visto antes, su camino y su poder, ¿no? Pero todas las demás que se han querido abrir un poco como escuelas, yo creo que se han inspirado precisamente en Ferrer y Guardia, No me cabe otra inspiración, bueno, una pedagogía un poco diferente, pero creo que van hacia ahí. El proyecto de ecología, señores, aquí es que nos hemos dejado ganar la batalla, Bueno, son 3 minutos más que las compañeras que se han dividido el tiempo, también se han pasado, El proyecto de ecología hemos dejado que nos lo robaran. Pero señores, si éramos nosotros al principio que hablábamos de naturismo, que hablábamos de todo esto, ¿cómo hemos dejado que nos lo roben? Había unos chavales aquí en el Ateneo de Sants cuando yo estaba, que ya en el año 78 estaban preparando, eran estudiantes, estaban preparando unos temas de ecología, con un cambio de la sociedad también económico en cuanto a autogestión y tal, que fue acojonante. Yo no sé dónde pararán estos chavales, pero son temas que hemos dejado que nos los roben. Cuando eran nuestros, fuimos los primeros. Los proyectos en sanidad. Pues bueno, yo en esto sí que no tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno, sobre eso que he dicho del naturismo y todo esto, bueno, ahora están dominando el tema los laboratorios, están dominando el tema y tal, y no sabemos ni lo que nos metemos por la boca, ni sabemos nada de esto. Las comunas, o sea, es un proyecto que también tenemos que volver a tomarlo, la sociedad va hacia ahí, cada vez menos el matrimonio clásico de la iglesia, pues está perdido, ya quiero decir, si no vivimos en una comuna, por lo menos sí que la idea de la sociedad es vivir a 3, vivir a 5, o incluso hacer edificios donde haya una lavandería para que todos tengamos la misma, hacer una serie de cosas, bien, pues van realmente, de alguna manera, hacia nuestro pensamiento. Bueno, no os pego mucho más la bronca, Con ello quiero decir que los movimientos y sindicatos, no lo digo porque, estábamos hablando ahora de la marea pensionista y de otras mareas que ha habido. Encuentro un fallo muy grande
encuentro un fallo muy grande que, como decíais antes, nos estamos moviendo por asamblea. De alguna manera, ellos, sin saberlo, muchísimos de ellos, están viniendo a nuestra forma, a nuestro funcionamiento. Y es curioso que, coño, a ver, nosotros no queremos que vengan sindicatos, ni que vengan partidos, ni que vengan nada dentro de las mareas. Pero la gente, como particular, sí. Y al venir la gente como particular, lógicamente le daríamos nuestro estilo, le daríamos nuestra forma de funcionar, le daríamos nuestra ideología, aunque no quisiéramos. Hombre, a ver, antes le comentaba al compañero, en la marea pensionista se ha querido meter hasta el tato, ¿eh? O sea, desde Ciudadanos, a PP, yo qué sé, la gente que se ha querido meter. Entonces encuentro que somos muy puristas nosotros, coño, que precisamente somos muy pocos los que tenemos pensamiento anarquista libertario, que estamos dentro de estos movimientos. No ya como movimiento y eso, pero sí a nivel personal, ¿eh? Hemos dejado escapar o estamos dejando de escapar una gran forma de movernos, ¿eh? Yo hay otra cosa que veo. A ver, tenemos que pensar un poquito al futuro, ¿eh? Están hablando las compañeras aquí de la educación, el compañero esto, y solo hablamos de hoy, de ahora. No, mira, en el año 80 la CNT ya hablábamos de la sociedad del ocio. Estábamos hablando de que, lógicamente, cuando entre la robótica, cuando entre todo esto, o sea, nos va a sobrar mucho tiempo. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese tiempo. Incluso tenemos que pensar si la robótica nos interesa. Pero bueno, parece que el futuro, la sociedad va hacia allí. Tenemos que tener pensada una sociedad del futuro. Los sindicatos, además de estar en el día a día de si suben un 1%, que si sobre tonterías estas que están haciendo, me refiero a los colaboracionistas, por supuesto. A ver, tienen que pensar un poquito en el futuro, ¿eh? Tienen que pensar en los trabajadores, qué vamos a hacer, ¿eh? Y tienen que poner a pensar en el Congreso ese o lo que hagan, qué es, cómo vemos el futuro. Hoy en día estamos ya entrando en ese futuro. No sé si os estáis dando cuenta, pero el hijoputa Trump está montando un muro allí. Otros piden otro muro por ahí, en Israel. Ya no se están poniendo los muros. O sea, estamos entrando en esa sociedad del futuro y no están poniendo muros ni siquiera a las razas, ni, o sea, no, están poniendo muros a los ricos y a los pobres, ¿eh? La están poniendo hoy en día. Yo muchas veces recomiendo, que supongo que aquí, además por la cultura que veo, lo habéis leído, que leáis El mundo feliz de Aldous Huxley. Es un mundo donde, a ver, habrá unas murallas, en un lado vivirán los pobres, en otro los ricos, estaremos. Y esto no podemos aceptar que llegue, no lo podemos aceptar. Entonces tenemos que pensar en ese futuro y tenemos que dar nosotros, que tenemos las ideas más avanzadas, siendo un poquito los más antiguos, entrar en ese tema y mirar de aportar todo lo que podamos. Y nada más, gracias.